Bueno, pues en nuestro país, en nuestra capital, se vive la pasión de los Juegos Bolivarianos de Playa 2012, donde el sábado Perú tuvo una jornada muy, pero muy interesante en esquí acuático. Nuestra campeona, no por algo, pues Mariano, tenemos la campeona mundial sub-21, Delfina Kulleván, se coronó con 2 medallas el día sábado. Así es, la primera, ¿no?, fue en slalom, donde pues tuvo una actuación muy destacada, superó, ¿no?, a la colombiana Ángela Delgado y a la chilena Valentina González y logró pues la primera medalla de oro. En salto también logró una medalla de oro más, superando a las mismas rivales. A la chilena Pascale Ritter, ajá, ¿no?, y a la chilena también, bueno, Valentina González. Hizo un salto de 38.90. Le sacó casi 8 metros de ventaja a la chilena, lo cual demuestra pues la muy buena actuación de Delfina Kulleván. Pero su hermana, su hermana menor, Natalia, no se quedó atrás. Así es, ella ganó la medalla de plata en su especialidad, en las figuras. Así es, una modalidad muy visual. Linda, muy lindísima. Realmente espectacular lo que hace esta pequeña, muy joven. Ojo, tiene muchísimo futuro en el esquí. Otra de las, ¿no?, que también me llamó mucho la atención, Mariano, 13 años nomás, María Alejandra de Osma, realmente espectacular en el agua. No, pero en este caso, Natalia hizo 6.390 puntos, fue superada por la colombiana María Camila Linares, que hizo 6.850. Pero ayer domingo, Perú obtuvo una tercera medalla de oro. Gracias a Delfina. Gracias a Delfina Kulleván. Y Fiorella Devoto estuvo presente en ese lugar. Vamos a ver la nota que les trae. Una nueva medalla para nuestro país en el esquí acuático. Es que nuestra campeona mundial sub-21, Delfina Kulleván, sumó su tercera medalla de oro en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Nuestro crédito nacional, sin duda alguna, ha dejado la valla muy difícil de superar para las próximas ediciones. Wow. Delfina, quien ya había ganado la presea dorada en 2 pruebas anteriores en la modalidad de slalom, logró la tercera medalla con un salto que superó claramente los 40 metros. Ella no puede ocultar la satisfacción que le produce haber logrado estos triunfos y su felicidad se incrementa por haber estado acompañada de los suyos. Soy feliz, les quiero dedicar a todos y sobre todo feliz de poder haberlas ganado acá en Lima, ¿no? Haberlas ganado en casa, de todas maneras. Sí, no hay como ganar en casa, no hay como esquiar en casa. La verdad que el apoyo y la vibra de la gente acá es impresionante. Estoy feliz. ¿Era lo que te habías marcado tú, esas medallas? La verdad que sí, esta última fue muy ambiciosa, por lo cual ya estaba contento con las primeras 2 que había ganado ayer, pero las cosas me salieron bien ahora y estoy encantada. ¿Te queda que a la primera? Sí, tocaba salir a la primera, si no, sí, mucha presión. Pero creo que la experiencia, sí, porque la verdad que la marca estaba bien alta, pero creo que la experiencia marcó hoy día y creo que me fue bien. Bueno, renunciaste a la segunda y la tercera porque tu papá también dijo que no había saltado mucho tiempo, ¿no? Sí, no, la verdad que no vengo saltando mucho, vengo saliendo de una lesión, pero ya con ese salto, ya sabiendo que había ganado la medalla, no era necesario ni siquiera arriesgarse a hacer otros más. Tengo un torneo ahora que empieza en febrero, que es parte del Pro Tour, que es en Australia, después de los Juegos Bolivarianos acá en Lima en noviembre, y finalmente el torneo mundial de esquí acuático, que es el primero que voy a competir en categoría abierta en Chile. La dedicación de estas medallas es, por supuesto, para todos los peruanos.